Hola, buenas tardes. Disculpen la demora. Cometimos un error y mandamos el link incorrecto. En unos minutos arrancamos, ¿sí? Archivo el video. Video. ¿Lo escuchas? Buenas tardes a las personas que se van sumando. Bueno, de antemano les pido disculpas, cometí un error y mandé el link de una charla de ayer, así que disculpas, el error fue mío, pero bueno, ya arrancamos en unos minutitos. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y a todas todos los que están sumándose, las personas que ingresaron antes de las 4, les pido disculpas nuevamente. Bueno, sin querer mandé el link erróneo, así que les pido disculpas, pero bueno, veo que todos recibieron el correo que mandé recién, así que muchas gracias y disculpas el inconveniente. Bueno, nos encontramos hoy en esta capacitación, en este cuarto encuentro que estamos haciendo en conjunto con la Municipalidad de Rafaela y otros municipios de la zona y la Universidad Nacional de Rafaela. Así que en esta oportunidad tenemos a Rami Rodríguez, a Franco Balciucas y a Julio Constantín que nos van a estar compartiendo su conocimiento en lo que tiene que ver la elaboración de contenido audiovisual educativo. Así que bueno, los dejo con ellos. Después el cierre seguramente lo va a hacer Juli Davicino. Pero bueno, cualquier cosita, cualquier duda, cualquier consulta, les pueden ir escribiendo al chat o como definan los chicos, ir activando el micrófono y haciendo las consultas pertinentes.
Ya no les quiero robar más tiempo porque, bueno, perdimos unos minutos, así que los dejo, espero que les guste y, bueno, vamos para adelante. ¡Éxitos! Bueno, gracias Maru. Le damos la bienvenida nuevamente. Acá estamos en el Laboratorio de Medios Audiovisuales y Digitales de la Universidad Nacional de Rafaela, que tiene, bueno, como uno de sus principales objetivos, desarrollar nuevas formas de comunicación con las nuevas tecnologías. La charla, la capacitación de hoy, tiene que ver con poder generar contenido audiovisual enteramente desde un dispositivo móvil, ¿sí? La gran mayoría de nosotros hoy en día tiene un dispositivo móvil y podemos tomar fotografías, grabar video, grabar audios, y con una correcta instalación de una aplicación podemos procesar todo eso y utilizarlo para los fines, en este caso, educativos. Yo no me voy a detener en enseñarles la herramienta, para eso después, dentro de unos minutos, le voy a dar la palabra a Julio y a Franco, que construyeron ahí una serie de documentos y ejemplos para que puedan trabajar puntualmente con una aplicación que entiendo que hoy por la mañana la recibieron en su correo, se llama UCAT y está disponible para Android. Para aquellas personas que utilicen el sistema operativo iOS, iPhone, bueno, hay otras variantes y en ese caso, digo, después de la charla podemos quedarnos a dialogar y darle yo algunas opciones, pero como la gran mayoría utiliza Android, fuimos por ese camino. Antes de comenzar con el uso de la herramienta, a mí me gustaría poder resaltar y poner en valor algunos conceptos que tienen que ver con por qué grabamos, por qué hacemos video y demás, sobre todo con el vínculo hacia lo pedagógico y también en la optimización del uso de la herramienta. Yo entiendo que la gran mayoría de ustedes son profesores, maestras, maestros y tienen muy en claro cómo dominar el qué voy a decir, incluso también el cómo voy a decirlo. Sin embargo, bueno, con toda esta situación que estamos viviendo ahora, este cómo voy a decirlos parece obligarnos a tener contacto con un montón de herramientas digitales que atraviesan un poco los convencionalismos de la educación y nos lleva hacia nuevos lugares. Mi recomendación con la experiencia de los últimos años en este campo es, antes de comenzar a grabar un video, hagan el guión que quieran hacer, hagan una nota, escriban tres palabras, escriban un guión extremadamente obsesivo, pónganse en el fondo de pantalla lo que quieran leer o a modo de refrescar la memoria. Utilicen todo tipo de técnicas que le permita a ustedes optimizar el tiempo frente a pantalla. Porque acá entramos en un ítem muy, muy específico, que es que el tiempo en el aula, o sea, la temporalidad no es la misma que en una pantalla. Los chicos, sobre todo los jóvenes, están acostumbrados a que el tiempo en pantalla es muy ágil y un poco nos obligan a nosotros a agilizar también el contenido. Entonces, cuanto más versatilidad tengamos en el uso de esa herramienta, vamos a poder tener mejores piezas. ¿Me escuchan bien todos, verdad? Ok. Entonces, paso número uno, identificar siempre de qué vamos a hablar, cuál es el tema. Yo sé que ustedes lo saben y posiblemente les esté aburriendo un poco con esto, pero no quiero dejar de marcarlo. ¿Cuál es el tema? La presentación del tema. Y esta guía de por dónde ir hablando, ¿sí? Muchas veces lo que nos pasa es que tenemos el celular en la mano y al momento de querer grabar nos estamos mirando a nosotros mismos en el reflejo de la pantalla, pero no estamos viendo a la cámara. Entonces, también es útil
un pequeño tip, identificar a dónde está la cámara del dispositivo, sea una tablet, sea una webcam en una notebook como la que estoy usando, o un dispositivo móvil, pero identificarla y hablar siempre a ese lente, porque va a hacer que la conexión con el otro sea realmente mucho más clara, mucho más potente, mucho más interesante, y sobre todo también ahí entra en juego otra palabra que tiene que ver con la contención. Del otro lado, los alumnos con este método digital parecen estar como un poco menos contenidos, ¿no? Al no existir lo presencial, entonces, bueno, una presencia, por decirlo de alguna forma más teórica, la presencia de una persona frente a una cámara puede atenuarse si está mirando para abajo, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo ahora, y si estaría hablando de esta forma. Entonces, cambia bastante cuando hablamos a cámara. Ese es un pequeño tip que me gustaría que lo tengan siempre presente para aquellos que a lo mejor no lo tenían presente. Entonces, teniendo en claro el qué y el cómo vamos a ir haciendo ese recorrido a modo del guión, teniendo en claro que del otro lado puede haber gente que a lo mejor no tiene una gran conexión a internet, o tal vez si estamos haciendo un vivo no están tan dispuestos a mostrar el lugar en donde están, también son otras cosas a tener en cuenta, ¿no? Como no siempre es una buena idea obligar al otro a que active la cámara, cosas que seguramente, bueno, ya estuvieron hablando, ya saben y ya manejan. Para ir cerrando esta introducción y ya dejarlos directamente con Fran y con Juli, quiero que sepan que voy a estar atento al chat para ir respondiendo algunas preguntas que puedan ir surgiendo, y que lo más importante de todo al momento de utilizar una herramienta es saber qué queremos hacer. Si ustedes ahora terminan la charla, agarran el teléfono, abren la aplicación que se bajaron y que los chicos le van a enseñar a usar, pero no saben qué quieren hacer, es muy posible que se aburran en pocos minutos, que se frustren en muy pocos minutos y que no lleguen a nada. Por lo tanto, plantéense un objetivo claro, concreto, abarcable, y que lo puedan resolver tal vez en unos pocos minutos o en una hora de trabajo. Por ejemplo, no sé, vayan a tomarle fotos o a hacer videos de las plantas de su familia y traten de hacer un video de un minuto sobre lo lindo que es el jardín y ponerle una música y ponerle un texto. Si tienen esos objetivos y saben qué tipo de pieza necesitan y cuál va a ser la función de esa pieza, que entiendo que en este caso para ustedes la gran mayoría de estas piezas van a ser educativas, va a ser mucho más fácil poder sacarle el jugo a la herramienta, ¿sí? Si no, posiblemente se choquen con la frustración de no poder o de no dominar o decir, oh, qué difícil es esto, y cuando en realidad son aplicaciones que están pensadas para poder ser muy accesibles. Este último consejo que quiero darles es no se rindan fácilmente. Las aplicaciones de video para celulares son un poco incómodas. Por más que tengan un celular de pantalla grande, bueno, tocar con los dedos, ir acomodando, requiere un poquito de paciencia y agarrarle la mano, dedíquenle un tiempo, tengan paciencia con eso, porque no es lo mismo tener una gran pantalla, un gran monitor, un teclado y un mouse e ir pudiendo controlar toda la interfase visual como lo hacemos siempre con una computadora. Dicho esto, le doy ya el lugar a Julio y a Fran, que van a pasar directamente al uso de esta herramienta. Y bueno, espero les sirva y quiero que sepan que estoy disponible para consultas. Maru tiene mi correo electrónico, así que cualquier cosa que necesiten luego de la capacitación, no duden en escribirme. Saludos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio Constantín. Acá al lado mío está Franco Balciuca. Nosotros somos los que nos vamos a encargar de explicar un poco el funcionamiento de esta aplicación, de esta herramienta. La aplicación se llama UCAT. Es una aplicación que la elegimos precisamente por la facilidad para ejecutarla, para manejarla. Porque es una aplicación gratuita, también fundamental, más allá de que tiene una versión paga, premium, pero bueno, lo que vamos a mostrar hoy es, digamos, todas las funciones que ofrece gratuitamente la aplicación,
Y bueno, y aparte es una aplicación que no deja marca de agua en el trabajo final, en el render final que hagan del video o de la presentación que tengan que hacer, y tiene poca publicidad, que a veces la publicidad en algunas aplicaciones actúan de forma un poco invasiva y no permiten que uno pueda, trabajar o desarrollar su proyecto con comodidad. O sea que un poco la elegimos por esas comodidades y esas facilidades que nos dan. Sí, Franco. Bueno, buenas tardes, me presento, soy Franco Belciuca, soy también alumno de Medios de la Universidad Nacional de Rafaela. Siguiendo un poco con los consejos y los tips que daba Ramiro anteriormente, yo les quería proponer que en esta planificación o en este guión inicial que hagamos, tengan contemplado la orientación y el contenido que van a hacer al momento de realizar la filmación de las piezas que van a hacer. ¿Por qué? Porque al momento de que las subamos a distintas plataformas, no es lo mismo que hagamos un contenido para historias de Instagram, que es en formato vertical, que un video para una plataforma como YouTube, o como Facebook, o cualquier reproductor de video, que es en formato horizontal. No es lo mismo que grabemos con el celular así, que con el celular así. Entonces, un tip como para que tengamos en cuenta al principio de generar nuestras piezas audiovisuales, es que tengamos bien definido en qué plataforma o dónde lo vamos a subir, porque por ejemplo, si grabamos un video en formato horizontal, al momento que lo veamos con el teléfono de esta forma, o que lo veamos en una historia de Instagram, por ejemplo, lo vamos a ver mucho más reducido y vamos a tener menos por ahí tamaño en la pantalla para que podamos apreciar lo que hicimos. Así que bueno, ese es un pequeño tip como para ya tenerlo en cuenta al momento de iniciar. Vamos a iniciar la presentación de la pantalla. Van a ver en sus pantallas que tienen dividido. Ahí tendría que verse. Para su... confírmenme, por favor, si se escucha correctamente. A su derecha tienen una presentación PowerPoint de lo que va a ser nuestra guía sencilla para la aplicación YouCut. Y en su lado izquierdo deben tener una pantalla de un teléfono móvil para que a medida que vayamos pasando las distintas diapositivas y explicando los distintos pasos y herramientas que tiene esta aplicación, para que sea de forma un poco más interactiva y que sea mucho más fácil la comprensión, lo vamos a ver en vivo y en directo, la realización de estas distintas piezas y de esta edición en un teléfono móvil, como la mayoría lo tenemos que ver. Antes de continuar, yo quiero saber si tienen descargadas en sus dispositivos móviles, en sus teléfonos, la aplicación YouCut. ¿Alguien pudo...? Bueno, ahora vamos a... Sí, algunos la tendrán y otros no la habrán podido descargar todavía. Ahora vamos a hacer, antes de empezar precisamente con la aplicación, les voy a mostrar cómo pueden descargarse la aplicación en el Play Store. Bueno, yo ya la tengo seleccionada. YouCut, editor de video profesional. La instalamos. Ahí está. Bueno. Ahí ya está instalada la aplicación. Bueno, estamos todos hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Sí. Bien. A la hora de editar el primer trabajo, bueno. Bueno, uno de los primeros pasos que vamos a hacer es importar los videos o las piezas que nosotros querramos editar para hacer nuestro video. Un paso fundamental y la única vez que lo vamos a hacer es otorgarle el permiso a la aplicación para que pueda acceder a nuestra memoria y a nuestro teléfono y así podamos elegir o seleccionar las piezas que vamos a editar o a compaginar. Así que bueno, el primer paso sería abrir la aplicación, importamos los videos con el botón más que estaba en la parte central abajo de nuestra pantalla, seleccionamos con un simple toque las piezas que nosotros querramos editar y si nos fijamos abajo a la derecha tenemos una flechita naranja
que si, cuando tengamos todos presionados, cuando tengamos todos seleccionadas las piezas que vamos a editar, apretamos la flecha naranja y vamos a ver, como estamos viendo en este momento, nuestra aplicación, cómo se presenta. Vamos a hacer primero una indicación fundamental para que podamos comprender mejor el funcionamiento de la aplicación. La mayoría, para no decir todos los editores de video, profesionales, amateurs, cuentan con lo que se llama una mesa de trabajo. La mesa de trabajo es donde se van a ubicar todas las piezas o todo el contenido que va a tener nuestro video. Como lo dice su nombre, la mesa de trabajo, en donde van a estar dispuestas todas las piezas con distinto orden, por ahí con algunos efectos y demás, pero donde va a estar todo lo que nosotros tengamos en nuestro video final. Nuestra mesa de trabajo ahora hay un solo elemento, como vemos en la parte de abajo de nuestra pantalla, que es el video. Si ya fueron seleccionando un poco las distintas piezas, van a ver que corriendo con el dedo vamos a ver todo el contenido que hayan seleccionado. La línea anaranjada está en la parte central de esta línea de tiempo de nuestra mesa de trabajo, nos indica puntualmente cuál es el fotograma o cuál es el momento exacto en el que se está reproduciendo. Si ustedes ven por donde pasa la línea anaranjada, es por donde se ve la pantalla lo que está reproduciendo. Eso lo tengamos también muy presente porque nos vamos a guiar después con eso al momento de que tengamos que hacer distintos recortes o aplicar algún que otro efecto o sticker y demás, como lo vamos a ver posteriormente. Así que bueno, una vez que ya tenemos todos los contenidos seleccionados, vamos a ver la primera función que por ahí es una de las fundamentales, que es la función cortar. Si vemos arriba de nuestra mesa de trabajo, tenemos una tijerita, como bien también indica la presentación, que se llama la función recortar. Si la tocamos, vamos a ver que tenemos tres distintas herramientas dentro de esta función recortar. La primera, que por ahí la más esencial, es la función recortar, que es en la cual nosotros el total del video que tengamos lo vamos a ir cortando con los puntitos anaranjados. Por ejemplo, si tenemos una intro que querramos sacarle o tenemos algún espacio en negro al final de algún video, con esta función lo que vamos a hacer es cortarla a la elección para poder tenerlo en el tiempo que nosotros elijamos. La segunda función que tiene esta herramienta es la función cortar. Si querés, lo elegí por un pedacito. La función cortar, como vemos, es que podemos sacar una sección o un pedacito de video que no decíamos para poder después sacar esta parte del medio y nos queda el video dividido como en dos secciones distintas. Como vemos, los puntos anaranjados a lo largo de toda la aplicación sirven para ajustar longitudes, sirven para ajustar tiempos, van a ser nuestro punto en el cual nosotros vamos a agarrar y poder acortar o extender los distintos contenidos que estén alojados en esta aplicación. Como vemos, por ejemplo, ahí Juli seleccionó que quiere recortar el pedacito del medio de nuestro video y nos queda la parte inicial, como vemos los primeros fotogramas, y vemos la parte final. Todo lo que está más oscuro es lo que no va a estar contemplado y lo que se va a recortar de nuestra aplicación. Bueno, y por último, si quieres poner la parte recortar de vuelta, tenemos la función dividirse. En la función dividirse podemos partir el video en dos partes separadas en un punto determinado que nosotros querramos. Esto es lo que vamos a hacer, es que por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra pieza en la totalidad, la barra anaranjada va a partir esa pieza en dos, entonces por ejemplo, a una de esas partes del video le podemos poner, un efecto, un sticker, una música, y la otra parte va a estar totalmente aislada o totalmente diferenciada de ese sticker, de ese efecto que nosotros le pongamos. Sirve justamente para eso, para partir el video donde nosotros querramos. Seguimos con la segunda función. Tenemos la función música. La función música, como bien indica su nombre, se encuentra, si querés volver un poquito, ahí. Sí. Todas las herramientas que se encuentran en la aplicación están en esta barra superior a nuestra mesa de trabajo.
Vamos a ver los más esenciales en esta presentación. La función música, como bueno, bien indica su nombre, nos permite añadir alguna pieza de música o algún audio que nosotros tengamos alojado en nuestra galería. Para poder seleccionar nuestra canción, vamos a ir a la función música, vamos a tener el apartado que dice, bueno, distintas subcarpetas, tenemos destacadas, que son músicas o melodías que aparecen nativas desde la aplicación. Tenemos el apartado Mi Música, que ahí es donde la aplicación navega sobre nuestros archivos de música, tanto como .mp3, como WAV y otros formatos, y tenemos todos nuestros archivos musicales, muy posiblemente estén contemplados también los archivos de audio de WhatsApp, que eso también puede ser, al momento de buscarlo, puede ser una especie de problema. En el apartado Mi Música están todos los archivos musicales de nuestro teléfono. Bueno, podemos encontrar la canción o que nosotros querramos si apretamos abrir desde. Bueno, ahí seleccionaste justo uno, pero. Si apretamos el botón abrir desde, nos va a abrir una especie de navegador y vamos a navegar sobre todos nuestros archivos que tengamos de audio en nuestro teléfono. En este caso, nosotros vemos solamente uno porque tenemos un solo archivo descargado en este teléfono, pero ustedes van a ver todos los archivos musicales que contengan en su celular, y van a poder seleccionar de forma más cómoda, por ahí si lo tienen en Google Drive, en OneDrive, o en otra carpeta que no sea de música puntualmente, van a poder seleccionarlo a la carpeta que nosotros queramos. Bueno, una vez que tengamos seleccionado el tema, se va a desplegar la canción en un submenú que aparece ahí abajo. Como vemos, y como yo les contaba anteriormente, el reproductor va a ir reproduciendo la canción que nosotros hayamos seleccionado con los puntitos anaranjados, igual que la función cortar, podemos ir cortando el tema donde nosotros querramos. Por ahí si es un tema bajado desde YouTube, puede tener una especie de intro o algún silencio que nosotros no querramos, entonces podremos recortar el tema para que pueda arrancar o terminar en el momento que nosotros querramos pretendamos. Bueno, si es la primera vez que lo utilizan, le va a mostrar que el archivo de música que ustedes hayan seleccionado, o también aparece en la diapositiva, va a aparecer como una franja amarilla en la cual ustedes la van a ver en la mesa de trabajo de la siguiente manera. Así que pone OK. Bien, como vemos, y yo les explicaba anteriormente, en la mesa de trabajo ahora tenemos dos elementos. El elemento 1 es el video, las piezas audiovisuales, fotos y demás que nosotros hayamos seleccionado en el primer paso, y vemos una barra amarilla, que esa es la canción o el audio que nosotros seleccionamos recién. Como les explicaba antes, la canción va a aparecer con esa barra amarilla, y nosotros lo que podemos hacer es presionarla para poder moverla en el punto exacto que nosotros querramos que se empiece a reproducir en nuestra mesa de trabajo. Como vemos, ahí Juli está moviendo la barra amarilla sobre nuestro video, y ahí la posicionó de manera tal que cuando comienza el video, comienza la canción. Nunca nos olvidemos de esto, que la barra anaranjada indica el momento exacto en el que se está reproduciendo el contenido al momento que lo vemos en la pantalla de nuestro teléfono. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Rami, ¿ves algo? No, bien. Bien. Seguimos con la segunda función que vamos a presentar, que es la función texto. Es algo también sumamente importante y fundamental al momento de realizar una pieza, porque si vemos por ahí distintos contenidos educativos, podremos, no sé si tenemos alguna foto o alguna imagen en particular, le queremos hacer alguna anotación, esta función texto nos va a ser de mucha utilidad. Como vemos, la función texto aparece con este logotipo, que es una T sobre una T y dice función texto. Al momento de tocarla, lógicamente vamos a poder escribir en el momento que nosotros querramos, como yo explicaba anteriormente, la barra anaranjada nos va a determinar el momento en el que aparezca el texto, y vamos a poder ver que, en primer lugar, bueno, vamos a escribir normalmente, como si fuera con cualquier teclado, vemos cómo aparece en nuestra pantalla del teléfono. Con los dos dedos, si lo presionamos, vemos, no sé si ustedes están viendo, dos puntitos blancos. Esos puntitos blancos
muestran dónde están tocando los dedos en nuestro teléfono puntualmente, es una parte por ahí un poco más didáctica también para que puedan ver exactamente dónde los estamos presionando. Si ven, Juli está tomando con sus ambos pulgares los vértices de este cuadro de texto y lo está moviendo a su gusto para darle la angulación o el tamaño que él quiere. Esto también lo podemos realizar con el apartado, con el puntito naranja que se encuentra en nuestro cuadro de texto, abajo a la derecha, que bueno, vamos a poder ensanchar o estirar el cuadro de texto y también rotarlo a su gusto personal. Además, como vemos en la función texto, una vez que hayamos seleccionado la angulación y el tamaño que nosotros querramos, va a desplegarse un submenú que va a contener tres funciones, además de, bueno, de la lógica de escritura. La función número uno es la función que aparece como un logotipo, que es una A mayúscula y una A minúscula. En esta función vamos a poder seleccionar la fuente que nosotros querramos para esta escritura o esta anotación de nuestro texto. El programa o la aplicación viene nativa con muchas fuentes muy interesantes. Bueno, en el hipotético caso que quieran, que no les guste ninguna fuente y que quieran descargar otra, van a ver que en su... no es necesario, pero van a ver que en el botón más de abajo a la derecha se encuentra una página para descargar más fuentes. No lo creemos pertinente en este momento, pero bueno, en el caso que elijan descargar otra fuente, ahí se alojan. Bueno, ese con el apartado del AA. Con el círculo cromático que aparece también en esa función, lógicamente vamos a poder elegir el color de la fuente. Vamos a ver que tenemos muchos colores, están ordenados en una escala cromática. Vamos a poder elegir la opacidad. La opacidad es, bueno, en criollo sería la intensidad o la transparencia del texto para que nosotros lo podamos ver de forma más clara o más transparente al momento de hacer la edición. Ahí tocaste en el círculo, ¿no? Sí. Bien. Además, vamos a poder ver que en nuestra configuración de párrafo, que es, bueno, ahí lo seleccionó Juli, vamos a poder elegir o ajustar los parámetros relacionados al interlineado, a la distancia entre caracteres, ahí lo estamos ajustando, el interlineado, la distancia entre los caracteres, y de vuelta aparece la función opacidad. En el caso que hayamos escrito mucho, que hayamos escrito por ahí dos o tres líneas, vemos que la primera línea de configuración es la alineación, si queremos que esté alineado a la izquierda, si queremos que esté alineado al centro, o si queremos que esté alineado a la derecha, es muy similar o es igual a cualquier Word o procesador de texto que se haya usado anteriormente, esto es totalmente similar. Así que bueno, con la función de texto podemos ajustar el tamaño, el interlineado, el color, la angulación, la opacidad y cualquier otro cambio que creamos pertinente en nuestro texto. Al momento de apretar el botón OK, como todas nuestras funciones, se agrega este texto en nuestra mesa de trabajo. Como vemos ahora, tenemos tres elementos. Tenemos el video o las piezas que hayamos seleccionado. Tenemos la barrita amarilla, que es la música que nosotros ajustamos y configuramos. Y por último, ahora se agregó un tercer elemento, que es una barra azul, que tiene una letra T, que indica el texto, y dice clases virtuales, porque es, bueno, justamente lo que escribió Juli. Como vemos, él lo está moviendo en el lugar que él creo que siente que es pertinente, y ahí nosotros cuando pasa sobre la línea anaranjada, vemos cómo se muestra en el video. Bueno, se puede ir ajustando, si nosotros hacemos un clic sobre la función texto, la podemos ir estirando o ensanchando para que se vea por ahí si queremos en todo el video, si queremos que se vea menos tiempo en una parte puntual. Eso lo podemos ir configurando a su gusto. Ahí, por ejemplo, Julio, lo que está haciendo es lo estiró para que se vea en todo el video. Si vemos, si querés correr un poquito hasta el final, si vemos, la línea amarilla sigue, eso lo que nos indica es que justamente el tema por ahí, la canción seleccionada, es más largo que el video, lógicamente, así que eso si quieren lo pueden seleccionar de vuelta a la canción, y lo pueden ir achicando de la misma manera que se achicó el texto. Es tocándolo una sola vez,
agarrando la punta de final de esta línea amarilla y la pueden ir estirando o acortando a su gusto. Bien, vamos a pasar a la tercera función, que es la función, bueno, ahí explicamos, en la diapositiva se explica un poco lo que veníamos hablando recién, al momento de ajustarlo, de estirarlo al texto y demás a nuestra mesa de trabajo. Vamos a la función adhesivo, es una función por ahí un poco más interactiva o más, le da un poco más de color a nuestra creación. Si lo vemos, están en nuestra barra de herramientas arriba con un formato de emoji. Y ahí tenemos distintos stickers o logotipos o dibujitos. Bueno, si usan WhatsApp, son muy similares a esta red social. Para poder añadirlos y poder, bueno, darle también este toque colorido a nuestra pieza. Una vez que seleccionamos el sticker que nosotros querramos, lo podemos mover a lo largo de nuestra pantalla y lo podemos ajustar de igual manera, como si hubiéramos ajustado el texto. Como vemos ahí aparece el círculo con unas rayitas en la parte inferior derecha. Había preguntas, ¿verdad? Ah, sí. Hay un par de preguntas. Sí. Perdón, hay un par de preguntas. Primero, ¿cómo se modifica el volumen de la música que ponemos? Sí. Sería bueno que lo puedan aclarar. ¿Y cómo hago si quiero utilizar más de una canción en el mismo video? ¿Sí? Lo mismo como... ¿Cómo hago para ubicar un audio en un lugar puntual? También digo que es la sala. Ahora todo eso se va a ver, ¿no? Vamos diciendo por parte. Y Mauro Gentilenti pregunta si configurar el texto para todo el proyecto o hay que configurar en cada texto que se incorpora. Bien, lo mismo. De a poquito vamos a ir contestándoles. Bueno, primero la pregunta del volumen. Del volumen. Bueno, para ajustar el volumen de la pieza de audio que nosotros hayamos seleccionado, tocamos sobre la canción, que es la barrita amarilla, y vemos que aparece un apartado que dice volumen. Tocamos ahí y vemos que, en primer lugar, el logotipo del parlante con la barra ajusta el volumen total de la pieza audiovisual, de todo el video. Y si nosotros queremos solamente bajar algo puntualmente de la canción, la barra de abajo, que tiene una forma de una nota musical, va a ajustar el volumen solamente de la canción. ¿Sí? Como está haciendo Juli. Ahí vamos a ajustar solamente los parámetros puntuales, si queremos ajustar el volumen máximo, o solamente la canción. La segunda pregunta era... ¿Subir más de un archivo de música? Sí, ¿cómo hago si quiero utilizar más de una canción? Bueno, es lo mismo que bueno, nosotros en este momento no tenemos descargado dos canciones. Puedo buscar, a ver. Bueno, pero en el hipotético caso que querramos usar dos canciones, es el mismo procedimiento. Vamos a la función música, vamos a buscar... Ah, bueno, ahí tenemos dos. Ese overdrive es nativo de Samsung. Sí, ¿tocará? Lo podemos seleccionar. Bueno, vamos a seleccionar la segunda pieza, ponemos utilizar abajo y vemos que aparecen ahora dos barras amarillas. Las barras lógicamente van a tener el nombre de la pieza o de la canción que nosotros hayamos seleccionado. Ahí Juli la está moviendo y ahí bueno, podemos agregar las canciones que nosotros querramos. Lógicamente que si nosotros ponemos una canción arriba de otra, se va a escuchar... una superposición de canciones, por lo que por ahí no está aconsejado poner dos canciones una arriba de otra, sino por ejemplo, como hizo Juli recién, poner una al final de la otra o a continuación de la otra, así el proyecto queda mucho mejor en la calidad de audio. Pero bueno, es esa metodología, es igual que importar una canción, repetimos los mismos pasos, y vamos a poder seleccionar dos pistas musicales o las que querramos.
Como vemos, los archivos de música están diferenciados por el color amarillo en nuestra mesa de trabajo, así que bueno, es mucho más fácil también manipularlos. La tercera pregunta, Rami. La tercera pregunta de con respecto a audio era ¿dónde ubico un audio en un lugar puntual? Dice que no le permite mover el fragmento sobre el video. Bueno, para mover el fragmento sobre el video, como veníamos diciendo, es tocar sobre la pieza una sola vez. Y una vez que está seleccionada, apoyamos el dedo sobre la barrita y lo vamos moviendo. Si querés hacerlo. Una vez que tenemos seleccionado puntualmente lo que nosotros querramos mover, es después ir ajustándolo. Perdón. Es ir ajustándolo con el dedo. Es un solo toque para seleccionar la pieza y después la vamos desplazando con nuestro dedo, pero obviamente funcionamos sobre la pantalla, no es lo que arranca. Ese es algo súper sencillo. Sí, por ahí el error común que puede haber no haber seleccionado el archivo que se quiere mover, primero siempre se hace un toque sobre lo que se quiera editar y después se puede mover libremente sobre la mesa de trabajo. Bien, y una última pregunta sobre el volumen, pregunta Analia, si quiere atenuar el volumen del track hacia el final, como si quisiéramos hacer un fade out. Bien, hay efectos de sonido, eso no está contemplado en la presentación, pero lo podemos ver sobre el final si quieren, hay efectos de sonido dedicados para el track. Eso si quieren lo dejamos para el final, el momento de hacer los últimos retoques. Había una consulta puntual sobre el tema del texto también, ¿no? Era... Para editar el texto, sí. Las configuraciones que se hagan para los textos que se pongan sobre la pantalla van a ser individuales. Los ajustes que ustedes hagan en los distintos textos que pongan sobre pantalla van a ser solamente individuales y se van a poder ajustar. De la misma manera que aparecen dos archivos de música sobre la mesa de trabajo, van a aparecer dos o más textos sobre la mesa de trabajo para que puedan ser configurados individualmente y que no tengan que poner el mismo parámetro para todo el texto, porque por ejemplo quieren hacer un texto con un tamaño más grande y el siguiente con un tamaño más chico y demás, no es necesario y no se puede universalizar los ajustes, sino que se van a hacer todos los ajustes del texto por separado para darle mayor comodidad. Bueno, y lógicamente, al igual que todos los elementos, si tocamos el elemento texto, si quieres escribir cualquier, pone prueba o algo por el estilo, vamos a ver que una vez que lo tengamos seleccionado, aparece en nuestra mesa de trabajo, aquí, aparece en nuestra mesa de trabajo, dos franjas celestes, que serían nuestros dos textos diferentes que estuvimos trabajando. ¿Hay alguna otra consulta? Bien. Está bien la duda, cualquier elemento que nosotros querramos poner dos o más, van a aparecer en nuestra mesa de trabajo como dos elementos diferentes en la mesa de trabajo. El código de colores que se utiliza en la aplicación es justamente para que sea de fácil edición y de fácil percepción a la vista. Si vemos, la música es amarilla, el texto es celeste, el emoji es verde agua, pero eso es solamente de la aplicación para que sea mucho más fácil seleccionar y que podamos ver lo que tengamos en la mesa de trabajo. Bien, vamos a seguir con la siguiente función, que es la función velocidad. Por ahí es un apartado que no es tan utilizado, pero lo conseguimos pertinente. La función velocidad, ¿te la pasaste? Está ahí. La función velocidad lo que hace, como bien indica su nombre, es poder ajustar con esta barra horizontal la velocidad de reproducción de nuestra pieza. Si quieren que la hagamos más lento, si quieren que la hagamos más rápido, la podemos mover y eso se va a ir ajustando de manera automática. Así como vemos ahí, Juli puso en 2.0, entonces la pieza está muchísimo más rápida. Pero en el hipotético caso que lo querramos más lento, ahí vemos cómo lo puso en 0.5 y la velocidad bajó rotundamente.
Bien. Bueno, en relación a lo que yo les había dicho al principio de esta clase, con respecto a que tengamos planificado el formato y a la hora en la cual vamos a grabar nuestro contenido, en qué orientación lo vamos a hacer, si es horizontal o vertical, es que va a utilizarse esta función. La función fondo no es solamente la configuración del fondo de nuestra pieza, sino que vamos a tener dos apartados fundamentales al momento de la comodidad y del placer de poder ver el contenido que nosotros hayamos creado en la pantalla adecuada. Esto quiere decir que en la función proporción, como bien dice el nombre, vamos a poder ajustar el tamaño del video al medio de la proporción deseada. La aplicación lo que nos ofrece es que, además de los tamaños, que es 1, 4 quintos, 16 novenos, vemos el logotipo de la red social que más frecuenta este tipo de proporción o de tamaño. Esto quiere decir que, por ejemplo, la proporción 1-1 significa que nuestra pieza va a ser de forma cuadrada y es potencialmente óptima para lo que son las publicaciones de Instagram en un feed. Por ejemplo, si vemos la proporción 16 novenos, vemos el logotipo de YouTube, pero que en realidad la proporción 16 novenos es para todas las piezas que sean reproducidas en formato horizontal, televisores, asimismo el teléfono en formato horizontal cuando rotamos la pantalla, televisores, pantallas de computadoras, es el clásico formato del rectángulo acostado, si lo podemos decir así en criollo. En cambio, si vimos la proporción 9-16avos, tenemos el logotipo de la red social que está haciendo un boom en este momento, que es la red social TikTok, en la cual en vez de ser en formato horizontal es en formato vertical. Si bien, vemos el logotipo de TikTok, esta proporción también es óptima para lo que es toda la reproducción de contenido cuando tenemos el teléfono parado, o sea, cuando tenemos el teléfono en la orientación que lo utilizamos cotidianamente. Ya sea para la subida de un contenido para una historia de Instagram, por ejemplo, o para solamente un video en el cual no tengamos la necesidad de querer rotar la pantalla, vamos a poder seleccionar esta proporción, que es mucho más cómoda, y como vemos, nosotros generamos una pieza en la cual todo fue filmado de formato horizontal. Es lo que yo les estaba explicando anteriormente. Si vemos, nosotros filmamos todo en formato horizontal, cuando nosotros lo querramos ver con el teléfono, lo tenemos así en formato vertical, vemos que está chiquito y que por ahí puede ser un poco más complicado al momento de poder visualizar la pieza correctamente. Por eso, si lo vamos a subir, por ejemplo, a YouTube, o si lo vamos a mandar a subir a un grupo de Facebook, o si lo vamos a mandar solamente por un Google Drive, para que lo puedan ver en una computadora y que sea más cómodo, o en un televisor, siempre es recomendado que lo podamos exportar en formato o en proporción 16:9. Dentro de esta función fondo tenemos la función color, también, que es simplemente ajustar el color del fondo en el caso de que nosotros tengamos aire, o que tengamos o que nuestro video no esté adaptado a la proporción que nosotros hayamos elegido. Como vemos, nosotros firmamos en formato horizontal, pero Juli seleccionó la proporción 1-1, que es para un feed de Instagram, por ejemplo, que es la proporción cuadrada. Entonces lo que hace el programa es automáticamente rellenar los espacios que tenemos en blanco con el color seleccionado, para que sea un poco más colorido y que no quede tan visible este espacio. Como todas las funciones, una vez que tenemos seleccionado el ajuste que nosotros cargamos, le ponemos el check que tenemos arriba y a la derecha, y volvemos a nuestra mesa de trabajo inicial. Una función que también consideramos muy, muy útil, sobre todo si vamos a hacer contenido de índole educativo, es la función grabación. La función grabación, como la encontramos ahí arriba, con el simbolito micrófono, es para justamente que nosotros podamos narrar o grabar las distintas, en formato lógicamente de voz, cualquier pieza que nosotros hayamos generado también aparte de video. Por ejemplo, primero lo que tenemos que hacer es otorgarle el permiso para que la aplicación pueda acceder a nuestro micrófono, y después vemos que yo estoy narrando en este momento, cuando Julia apretó grabar, y vemos que está
grabando. Una vez que nosotros apretamos de vuelta el botón grabar, va a cortar la grabación y nos va a arrojar una pieza de audio narrada, que si nosotros apretamos el tilde anaranjado, lo vamos a seleccionar como lo que la decíamos, y si no, bueno, aparecía en el tachito para eliminar. ¿Está en amarillo? Sí. En amarillo más oscuro, no se nota, sí. No se nota mucho, pero va a aparecer como una barrita amarilla más oscuro esta narración, y se va a manipular de la misma forma que todos los elementos que venimos tocando en nuestra mesa de trabajo. Si lo tocamos ahí una se vez, ve un poquito mejor, claro. Ahí está seleccionado lo que habló Franco recién, lo que grabamos la voz de Franco recién, es esa selección pequeñita que ven al lado de la música. Claro. Entonces nosotros podemos moverla si queremos, o si queremos narrar solamente un pedacito, la tocamos y la podemos ir moviendo para donde nosotros querramos, pero bueno, es una narración muy pequeñita porque es lo que hablamos recién, estos 7, 8 segundos. Pero se manipula. Ahí se puede mover, claro. Como antes, como manipulamos la música, podemos mover y manipular la grabación de voz que hicimos recién. En el caso que nosotros por ahí no querramos grabar algún video, pero que tengamos distintas fotos sacadas, lo que podemos hacer es podemos generar una pieza en la cual tengamos muchas fotos con una narración de fondo, entonces generamos un contenido audiovisual sin necesidad de tener un video propiamente dicho. Eliminar también eso que es fundamental, que se lo mostremos. Mira. La opción de borrar. Ah, sí, bueno, como cualquier agregado que hagamos. Cualquier cosa que tengamos en nuestra mesa de trabajo, si la tocamos una vez, vamos a poder hacer configuraciones solamente dentro de esa pieza que hayamos seleccionado. Si por ejemplo tocamos la música, que si querés tocar el archivo música del anaranjado. Ahí va. Ahí lo tocamos. Vemos que aparecen funciones dedicadas solamente a la pieza que hayamos seleccionado. Recortar, volumen, atenuar, que es lo que bien había sido la consulta anterior, esta especie de fade o bajada de volumen progresivo. Ahí como podemos hacer una especie de fundido o desaparición del audio para que quede algo mucho más estético. Ahí seleccionamos los microsegundos en los cuales va a hacerse este fundido. Ahí como ven el arco que se forma, claro, en la barra amarilla, ¿sí ven? Que es la música, se forma un arco blanco, no sé si lo llegan a visualizar, a medida que yo voy ampliando el fundido o lo voy disminuyendo. Eso es la intensidad, digamos. Sí, la duración del fundido. Exacto, de lo que va a durar el fundido de la música. Es para subir, para que el archivo, digamos, de música arranque con un volumen bajo y vaya aumentando a medida que avanza. Y luego, al final, si queremos que el volumen del archivo de audio también vaya disminuyendo, volvemos. Con el desaparecer vemos cómo de vuelta se hace este arquito y se va apagando el volumen progresivamente hasta no escucharse nada. Ese es lo que también se conoce en edición como fade out o salida progresiva. Ahí respondimos la duda que estaba anteriormente. Y bueno, de más está decir que cualquier audio o cosa que tengamos seleccionado en nuestra mesa de trabajo, está el botón borrar y lo podemos eliminar en el momento que nosotros querramos o si no queda pertinente. Si por ejemplo hicimos una grabación de voz y nos equivocamos o nos quedó como nosotros no quisimos, la podemos borrar. La seleccionamos y por ejemplo la borramos. La podemos borrar. Y ahí desapareció de la mesa de trabajo. Bueno, ahí en la diapositiva vemos un poco lo que veníamos hablando recién. En el primer uso le vamos a otorgar el permiso a la aplicación, después esto no va a pasar de vuelta, es solamente por primera vez. Y bueno, que podemos grabar con una nota de voz sobre nuestro trabajo. Bueno, por último, una vez que nosotros ya tengamos realizado todo nuestro trabajo, nosotros lo que estuvimos mostrando por ahí son las funciones más esenciales o las más
básicas al momento de generar nuestra pieza. Si vemos, vamos a explicarlo de las cosas. Ah, los fundidos entre sí. Videos o entre archivos. Como ven, entre archivo y archivo hay un pequeño recuadro con una barra oscura que eso nos permite, si lo seleccionamos, permite hacer fundidos entre un video y otro, entre una foto y otro, que bueno, que lo que hace es generar que la transición entre un archivo y otro sea un poco más dinámica y no tan abrupto el corte. Por ejemplo, voy a elegir la más común, que es un fundido en negro, que es esta segunda. Acá puedo manipular el tiempo de duración de ese fundido, por defecto está en un segundo, lo aplico y ahora vamos a ver cómo esa transición entre video y video es mucho más armónica. Bien, bueno, eso es más tirado al apartado estético, pero ahí también, como decía Juli, para que la unión entre las distintas piezas que hayamos seleccionado al principio no sea tan abrupto. Si tenemos, por ejemplo, una seguidilla de fotos, le podemos poner esta transición. Es muy similar a lo que por ahí algunos conocen cuando hacemos las diapositivas de PowerPoint, que le podemos poner transiciones entre diapositiva y diapositiva para que no pase tan abruptamente. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Bueno, una vez que nosotros ya tengamos todo nuestro, antes de exportarlo, vamos a ver si tienen alguna pregunta. Rami, si hay alguna pregunta en el chat o alguien tiene una pregunta. No, está todo respondido. Bien. Bueno, una vez que nosotros ya tengamos configurada y seleccionada y que ya hemos tocado toda nuestra pieza como nosotros hayamos querido, vamos a llegar al paso final, que es la exportación de nuestro archivo. Cuando nosotros ya tengamos todo terminada la edición, vamos a apretar el botón guardar que aparece en la parte superior derecha y vamos a ver que aparecen cuatro opciones distintas para que las podamos modificar. La primera es la calidad en la que nosotros querramos. Lo que nosotros aconsejamos es que siempre lo dejemos en 1080, que es la capacidad, la resolución HD. Eso es aconsejable que por ahí no se modifique porque se va a ver en mejor calidad. Perdón que te interrumpa, sí. Es la máxima que permite la aplicación también, ¿no? Sí. No sé si en Premium a lo mejor te permite. Sí, porque está sí. Pero de forma gratuita, la aplicación descargada de forma gratuita, la máxima capacidad que permite es la de 1080. Bueno, de manera lógica, a más capacidad el video va a tener mayor tamaño, ¿no? Así sí. Que, como nosotros vemos, si lo ponemos de 1080, nuestro video va a pesar 44 megas en este caso, a ustedes les va a pesar más o menos. Si lo ponemos en 720 va a pesar 20 megas, lógicamente la mitad. Y así sucesivamente, vamos a tener menos calidad, pero vamos a tener menos peso de almacenamiento. Bueno, lógicamente va a estar en alta calidad, lo podemos eso seleccionar. Si vemos dentro de la resolución 1080, podemos tener calidad alta, medio, baja. Siempre es recomendado tener siempre en alta calidad. Cuando nosotros tenemos tildado la función mantener borrador, esto quiere decir que se va a generar una especie de archivo temporal en nuestro teléfono, es como si fuera que guardamos un Word en el escritorio. Esto quiere decir que si nosotros queremos hacer una edición después de que hayamos exportado el archivo, después que hayamos terminado, cuando entremos a la aplicación nuevamente, nos va a aparecer nuestro trabajo, nuestra mesa de trabajo, todo como lo habíamos trabajado, para que al momento de salir la aplicación no se borre, sino que se va a quedar justamente como dice la palabra, un borrador, para que siempre que queramos editar. Sí, exactamente. Esto es útil en el caso de que, por ejemplo, hayamos terminado el video, lo hayamos guardado, lo hayamos exportado para compartirlo, pero bueno, después de golpe nos damos cuenta de que faltó algo o sobró algo. Entonces podemos volver a esa opción editable que nos quedó guardado en el borrador y poder trabajar sobre el mismo archivo sin tener que empezar de cero a generar otra vez el producto audiovisual. Bien, bueno, cuando ya tengamos todos los parámetros seleccionados, apretamos guardar, vemos que solamente va a empezar a convertir el video cuando, bueno, lógicamente está compilando todo el video, todos los cambios, todas las transiciones, todo lo que hicimos a lo largo de nuestra mesa de trabajo, se está compilando, y cuando lleguemos al 100%, el video ya va a estar completamente editado y ya va a estar todo renderizado. El video se va a poder
disfruta utilizando el... Sí. Bueno, eso te aparece para que lo valores en la Play Store, no es necesario en este momento. Ahí está. Bueno, cuando haya llegado al 100%, el video ya va a estar guardado. Si nosotros vemos, arriba en nuestra pantalla vemos que dice guardado, y dice guardado en Storage Emulated 0 UCUT. Esto es la ruta donde está guardado. Esto quiere decir que dentro de nuestro almacenamiento interno, que es Storage, en la carpeta Emulated, que es generalmente la carpeta donde están todos los datos de las aplicaciones, se creó una carpeta que se llama UCUT. Entonces, si nosotros tenemos un explorador de archivos o demás, todas nuestras ediciones van a estar dentro de esa carpeta y no van a estar dispersas. De igual manera, también, al momento que ustedes abran su galería de su teléfono, se va a crear un álbum, una carpeta, que se llame UCUT, y van a tener todas las ediciones ahí para que no estén dispersas en el teléfono. Bueno, lógicamente, una vez que haya terminado toda la generación del video, se van a habilitar las funciones de compartir para que sea mucho más rápido poder compartir nuestro video. Como vemos, podemos compartirlo por WhatsApp, Instagram, podemos subirlo a YouTube, Facebook. Si nosotros apretamos el botón otro, vamos a habilitar las funciones de Bluetooth, mandarlo por Gmail, o Instagram Stories, guardarlos en Drive, y bueno, muchas opciones más. Pero bueno, esto sería toda la edición básica, y ahí es cuando ya está todo guardado. Si nosotros, por ejemplo, si nosotros salimos de la aplicación, ponele que la cerramos, como nosotros teníamos tildado guardar en borrador, una vez que nosotros volvamos a abrir la aplicación desde UCUT, vamos a ver que, bueno, justamente acá está la publicidad que hablábamos antes, pero vemos que tenemos arriba del botón más un relojito, no sé si lo pueden observar bien. Este relojito quiere indicar que podemos hacer un archivo nuevo o podemos tocar último borrador. El último borrador justamente va a ser nuestra pieza que estuvimos editando hasta recién. Ahí ya está, perdón, ahí está lista para seguir trabajando. Si nuestra idea es seguir agregando o quitando cosas del video, está listo para trabajar otra vez. Bien. Bueno, como también vemos, si nosotros salimos y vamos a nuestra galería, vemos que el primer archivo que se generó, vemos un marquito amarillo, bueno, es nuestro video editado. Lógicamente esto está hecho muy rudimentariamente y a modo más ilustrativo que otra cosa para que podamos ver las funciones de la aplicación, pero nos va a aparecer nuestra edición en nuestra galería para que lo podamos compartir también o lo podamos ver al momento que nosotros querramos. Y por último, si vamos a álbumes, vamos a ver que te genera una carpeta dedicada que se llama UCUT, como bien decíamos antes. Así que, bueno, esto fue un poco la aplicación UCAT. ¿Tienen alguna? Bueno, vamos a dar este apartado para que alguna duda o alguna consulta con respecto a la aplicación. Sí. Bueno, si quieren, pueden levantar la mano y hacer una consulta ya por audio, que es un poco más cómoda y un poco más... cercana que por chat, y abrimos esta instancia de charla, ¿no? Tratar de sacarnos un poco las dudas que pudieron haber aparecido en este recorrido express de esta herramienta. Si alguien quiere abrir el micrófono y hacer algún tipo de comentario, buenísimo. Siéntanse libres de preguntar todo lo que necesiten, en la medida en la que podamos responderles, lo vamos a hacer. A mí me resultó muy útil, ya que para el jardín estamos utilizando estos medios y no lo podía hacer sola sin ayuda de mis hijos. La verdad que estaba muy concentrada porque fui haciendo paso a paso, como iban... disculpen, pero tengo el loro abajo el pie. Como iban indicando, y me resultó muy práctico, lo pude realizar sola, y así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es interesante el funcionamiento de esta aplicación porque es bastante intuitiva. Básicamente
estas aplicaciones funcionan más o menos todas de la misma forma. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando empezamos a dominar una de estas aplicaciones, se nos hace mucho más fácil cualquier otra de la misma índole. Lo más recomendable, porque a lo mejor, bueno, nosotros, como dijo Ramiro antes, fue una clase un poco express, mostrando, digamos, las cuestiones principales de la aplicación, y no profundizando a lo mejor en otros aspectos. Esto también es jugar un poco, ¿no? Ponerse y jugar un poco. Porque es lo que decía antes, al ser tan intuitiva la aplicación permite eso. Y siempre tenemos la opción de volver atrás, porque cualquier cuestión que nos equivoquemos, retrocediendo en los pasos del proceso, volvemos a empezar y bueno, lo único que se pierde es un poco de tiempo. Muy bien, bueno, tratando de cerrar esta primera experiencia, nosotros teníamos una experiencia bastante parecida, pero ya era presencial y lo hacíamos en los quintos años de secundarias, así que esta es la primera vez que lo hacemos de esta forma. Acabo de dejar mi correo electrónico en el chat, así que por favor, tomen nota y no duden en escribirme y en hacerme consultas, y en la medida en la que pueda lo voy a ir respondiendo. De la misma forma que se abrió como este nuevo espacio, lógicamente desde la universidad hay una intención de poder sostenerlos, así que tampoco dejen de averiguar y de consultar qué formas puede haber como para expandir un poco más esto. No obstante, vuelvo a lo que dije antes, lo más importante de esto no es la herramienta nos ahorra mucho tiempo y sobre todo dinero, porque hoy en día con un celular, le diría de gama media, podemos tener un resultado muy interesante, sobre todo si empiezan de a poquito dominar la cuestión de los formatos de videos. Tal vez es un tema que podemos hablar más adelante en un nivel 2, que ya tiene que ver con cuestiones más técnicas, pero creo que para la utilidad con la que entiendo ustedes van a tener, esto ya es un pantallazo muy, muy, muy importante y que les va a ayudar a resolver muchísimo, ¿sí? Hace unos años atrás, para hacer este trabajo, tendríamos que tener una computadora de $1,000, algo por el estilo. Hoy en día, con un celular que todos tenemos, podemos resolverlo y con altísima calidad. Desde ya, muchísimas gracias por el tiempo y estamos a disposición. Sí, Franco, ¿querés decir algo más? No, estaba mirando el chat y quería responder la última pregunta que decía, si preguntaban si era solamente para teléfono. Bueno, la finalidad del curso era justamente la edición por ahí en móvil. Hasta donde nosotros investigamos, la aplicación es solamente nativa para teléfonos Android. Hay otras opciones para lo que es PC, como por ejemplo Filmora, editores de video un poco más profesionales como es Premiere Pro, que es de Adobe, pero nativamente esta aplicación fue diseñada para el teléfono. Quería solamente responder esa duda que estaba por ahí viéndose en el chat. Sí, esta aplicación puntualmente sirve solo para celular. Sí, y en la línea de esa consulta, y si quieren tener variantes, y si por ahí se ven en la imposibilidad de contar con un dispositivo o algo por el estilo, hoy en día también existen editores de video web. O sea, ustedes abren una página web y adentro de ese sitio web pueden editar. Tal vez con ciertas limitantes, pero por ejemplo, Clipchamp, se los voy a escribir acá en el chat, es una muy buena opción, sobre todo para salir del paso con algo. Ahí está, Clipchamp. Pero bueno, desde ya muchas gracias, no duden en escribirnos si tienen más consultas y ojalá podamos encontrarnos pronto con algunas otras herramientas, con algún otro nivel más avanzado de este universo digital. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, muy linda la clase, excelente.